eta ba hori niko tabin izatea ba oso posible guztia ba zure guztiok ona etortzea eta ba esplikatuko dut apurtzuletze egingo dugun hemen suposatzen dut uste dut talde berdean zaudetela eta lan egiten duzuela ba nolabait ba proposamenak egiteko eta gure herria hobetzeko eta batez ere gaur itzingo dugu edo hemen sinatuko dugun paper hauetan agertzen da garapen iraunkorra hitzori eta bai udaletzea, bai zuen eta eskola eta ikastetxe guztiek elkartu gara ba garapen iraunkorra sustatzeko. Gutxi gora bera horrek zer esan nahi du? Ba gure herria hobetu nahi dugula eta hobetu nahi dugula ba ingurumena errespetatuz. Eta bizi garen lekua ba dagoen moduan edo mantendu edo hobetu posible baldin bada. Eta ba horretaz hitz egiten da paper hauetan eta pentsatu dugu honako egitea. Irakurriko dugu ba sinatuko dugun ba akorde honen edukia edo bitzat saiatuko gara ba laburpen txiki bat irakurtzen ea zelan iruditzen zaizuen eta ea zel ea denok ulertzen dugun. Gero sinatuko dugu, sinatuko dut nik alkate bezala eta sinatuko dute ba ikastetxe eta eskola Zaiako ikastetxe eta eskola guztien zuzendaria eta bakoitzak sinatuko du paper honetan amaieran badau lau laukitxo, zigiru batu eta nik sinatuko ditut lau paperak eta zuzendariek ere lau paperak sinatuko dituzte eta horrela nolabait ba adierazten ari gara ba honekin ados gauzela eta hemendik aurrera ba lan egingo dugu elkarlana bultzatuko dugu gure artean ba garapen iraunkorra sustatzeko. Hori da hemen egingo dugun ba ekitaldiaren esanahia, ezta? Eta ba hau pizka bat irakurri eta sinatu eta gero ba pentsatu dugu agian baderaren bat egin nahi duzuela eta bueno ba 10 minutu edo ba banderak esateko botatzeko aukera izango duzue eta denon artean saiatuko gara baldera horiek erantzun. Ados. Beraz, irakurriko dute akordioa, sinatuko dugu eta gero galderak honi buruz edo orokorrean udaletxeari buruz, udalari buruz, hemen egiten dugunari buruz edo zein gauza galdetua duzu. Beraz, edo zer pentsatu nahi baldin baduzue, prestatu zuen galderak, gero ba esateko. Bueno, ba. Irakurriko dute labur pentsiki bat, irakurriko dut gazteleraz. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zalla y los centros escolares de Dimetik LHI, IES Zalla PHI y Marista San Miguel Ikastetxea de Zalla para la promoción y sensibilización en materia de sostenibilidad. Nos reunimos de una parte Javier Portillo como alcalde de Zalla, Isabel Portillo como directora del centro escolar Dimetik LHI, Primitivo Castellanos, en calidad de director del Centro Escolar IES Zalla PHI, y Ángel Cruz Francos, en calidad de director del Centro Escolar Marista San Miguel Ikastetxea. En definitiva, todos los centros escolares del municipio de Zalla, junto con el Ayuntamiento, nos reunimos, escribimos este documento al que vamos a dar firma. Exponemos, primero, que el Ayuntamiento de Zalla y los centros escolares quieren contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. De la Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2009-2014 y del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012, así como a los compromisos contemplados en la Carta de Aalborg y el Compromiso Vasco por la Sostenibilidad. Estamos diciendo que nos queremos acoger a algunos acuerdos que se han tomado tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en toda Europa para promover la sostenibilidad, es decir, poder vivir, trabajar, estudiar, pues de forma adecuada para mantener un poco el entorno en el que vivimos. Segundo, que la Agenda 21 escolar es parte fundamental de la Agenda Local 21 y permite al alumnado analizar y comprender la problemática medioambiental de su entorno y prepararle para el ejercicio ciudadano y responsable en pro de una sociedad más justa y ecológicamente sostenible. Vosotros es muy importante porque si vosotros aprendéis a cuidar nuestro entorno, es lo que haréis dentro de unos pocos años cuando aparte de que ya tenéis una responsabilidad de cuidar el entorno, cuando
tengáis un puesto de trabajo, trabajéis en el pueblo y toméis decisiones en el pueblo, es muy importante que entendáis desde ahora en qué consiste todo esto. Tercero, que el objetivo de la Agenda 21 Escolar es mejorar las relaciones ser humano, sociedad, medio ambiente y conseguir ciudadanos y ciudadanas más competentes y responsables, deseosos y deseosas de intervenir de forma individual y colectiva en el logro o mantenimiento de un equilibrio dinámico entre calidad de vida y calidad del medio ambiente. Nosotros, cada uno de nosotros, como ser humano, tenemos nuestras cosas, nuestro mundillo, nuestra forma de interactuar, pero todos nosotros en conjunto formamos una sociedad. Tenemos que aprender a convivir en sociedad y además vivimos en un medio ambiente concreto. Entonces tenemos que aprender a convivir entre nosotros y con nuestro medio ambiente. Cuarto, que los centros escolares llevan varios años participando en el proyecto de Agenda 21 Escolar, trabajando diversas temáticas como la biodiversidad y el consumo responsable. El otro día me enseñó mi hija cómo se decía biodiversidad en euskera. ¿Quién sabe decir biodiversidad en euskera? No, biodiversidad no. Biodegradable, me dijo cómo se decía. ¿Cómo se dice biodegradable en euskera? Bueno, a mí me dijo biodegradable. Un poco difícil, pero bueno, lo importante es saber la palabra y lo que significa después. Lo mismo la biodiversidad y el consumo responsable. Supongo que habréis hablado un poco en clase sobre qué significan estas palabras. Hay veces que nos tenéis que explicar vosotros, a nosotros, qué significan estas palabras, porque aprendéis sobre su significado en clase y nosotros quizás no lo conocemos tan a fondo. Quinto, que para el desarrollo de la Agenda 21 Escolar resulta preciso el apoyo institucional mutuo entre el Ayuntamiento y centros escolares para la adecuada implantación del proyecto y consecución de los objetivos de sostenibilidad en nuestro municipio. En consecuencia, el Ayuntamiento de los centros escolares, conforme a lo anteriormente expuesto, proceden a formalizar el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes cláusulas. Primera, el objeto del presente convenio es regular las relaciones entre el Ayuntamiento de Zalla y los centros escolares del municipio para promover la sensibilidad en materia de sostenibilidad. Nace con el objetivo de complementar desde el Ayuntamiento el apoyo económico a aquellas entidades que no encuentren financiación a través de otros entes. Segunda, compromisos por parte del Ayuntamiento de Zalla. Nosotros como Ayuntamiento nos comprometemos a cofinanciar a cada centro las siguientes actividades: compra de papeleras y elementos que promuevan el reciclaje y el uso sostenible de los recursos, instalación y compra de luminarias de bajo consumo, actividades que promuevan el conocimiento de la biodiversidad en Zalla y alquiler de transporte escolar para visitas de educación ambiental. Nos comprometemos a destinar una partida presupuestaria específica para esta cofinanciación. Nos comprometemos a distribuir la partida presupuestaria entre los centros firmantes del convenio, en función del número de alumnado participante en la Agenda 21 Escolar. Nos comprometemos a nombrar una persona técnica responsable del seguimiento y control del presente convenio. Tercero, compromisos por parte de los centros escolares. Vamos a firmar porque nos vamos a comprometer el Ayuntamiento a hacer unas cosas y los centros escolares a hacer otras. Los centros escolares se comprometen a informar al personal técnico municipal de las actividades del centro en materia de sostenibilidad. Participar en las actividades que organice el Ayuntamiento y o la Oficina 21 Comarcal. Y difundir los centros escolares las actividades que realicen en materia de sostenibilidad. Esos son los compromisos. Este convenio tiene vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2012. Lo firmamos para este año, pudiendo ser prorrogado automáticamente por mutuo acuerdo expreso y escrito de las partes. Seguimiento. Se llevará a cabo una reunión semestral con los correspondientes representantes para informar del seguimiento del convenio. Asimismo, mensualmente serán enviados informes al Ayuntamiento por parte de cada centro. Sexta. Jurisdicción competente. Para el sentido de las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación del presente convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción competente del territorio histórico de Vizcaya. Y en la última hoja aparecen los sellos de cada uno de los centros y del Ayuntamiento y vamos a proceder a firmar para de esa forma asumir esos compromisos cada uno de nosotros como representantes de los centros y del Ayuntamiento.